playa, esto es Europa, esto es un vintage retro. Este Montear, este Mediterráneo. Esto es vintage. Te amo. San Marino. En medio de cancha, ¿no? San Marino. Porque te amo, dale. Dale. Bueno, primero bienvenidos al programa. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno. Momento nerd de la semana. Yo soy Federico Vimayer. Y yo soy Santiago Dorrego. Vamos a tener celulares, porque hace rato que no hacemos celulares, vamos a tener unos de gama media que están realmente muy buenos. Gama media alta también. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Estreno de remeras. Muy bueno, me gusta. Estrenamos remeras. Vos sabés que la vi, la volví a ver. ¿De qué año es Marte Ataca? ¿De qué año? No sé. 90. Sí, 90 y pico. Tim Burton, de la primera época de Tim Burton. Tim Burton, la volví a ver. De bien de los 90 hay un flipper a corto. Mala. Está basado en una colección de figuritas. Sí, correcto. Era una colección de... La figurita que no tenía un correlato de dibujito o de novela. No venía cuento de nada. Y tenía esos muñecos y Tim Burton agarró un día y dijo, sí, vamos a hacer esto. Y lo puso ahí, actúa Jack Nicholson, actúa Pete Brosnan, actúa Sarah Jessica Parker, que está buenísima. Tremenda, ¿no? Un casting espectacular. Y lo lindo es cuando llegan los marcianos, que se ponen sobre la Tierra y van. Claro. Claro, el mundo le da una bienvenida muy New Age. Se ponen los hippies. Dicen bienvenido. En palomas. Y se baja uno de estos, saca una matraca electrónica y sideral y queman a la paloma. Y la emboca a la paloma de la paz. La humanidad se da cuenta de que eran malos. Es que si viene, a ver, si alguien se toma el trabajo de venir a nuestro insignificante planeta, recorrer tantos miles de kilómetros, años luz, lo más probable es que vengan a hacer quilombo, sí. No. Gracias Fer de Minos Remeras, que qué si no tiene remeras. Una remera de estas, si no la tiene en su catálogo, te la hace. Te la hace. Así que gracias Fer de Minos Remeras. Y yo mira lo que tengo. Esta es de mi colección personal, porque esta es de Uniqlo. Mirá. Y es, bueno, son Casio, los relojes que te fascinan a vos. Sí. Que este era el reloj calculadora, ¿no? Sí, el Data Bank, que además tenía como un montón de memorias, ¿no? No, el Data Bank, le podías ingresar creo que 25 contactos. Oh. Y tenías que ingresarlo número por número. Número por número. Querías poner la A. Y la ABC era esto. A, B, C, A, B, B, C, C, no. Y entonces la gente le cargaba, pero fue la primera agenda electrónica. ¿Qué hacíamos los niños? Le poníamos fórmulas de física para machetearnos en el colegio. Le pido mil disculpas a mi profesora de física. Que venía que era. Mientras tanto, el dato tecno de esta semana fue este. Acá estamos presentando una visión al 2030, una visión a largo plazo, ¿no? Lo que se viene en términos de tecnología, en términos de 5G, en cómo el 5G va a impactar en la vida nuestra, en la vida cotidiana, en la vida de las empresas, en las posibilidades de la medicina, de la agricultura, de la minería. Hay una cantidad de cosas que se van a potenciar a partir del 5G. Y obviamente nos va a afectar a nosotros en nuestra vida cotidiana. Latencia significa la rapidez con la que una cámara o un dispositivo puede responder. Hoy normalmente entre que la información va y viene se tardan un montón de milisegundos. Bueno, esto implica instantaneidad. Entonces eso permite que un auto pueda doblar a tiempo antes de chocar, que una máquina pueda tener precisión, que una cirugía pueda hacerse a distancia con un robot y que ese robot pueda manipular los instrumentos en forma precisa e instantánea, ¿no? Entonces, esas son las cosas que trae aparejada el 5G, por ejemplo. ¿Qué falta para que se implemente el estándar de quinta generación en Argentina? Estamos en la senda correcta. Quizás estamos corriendo más despacio que el mundo. Hoy nosotros estamos realmente haciendo todo lo que tenemos que hacer puertas adentro. Las inversiones, el despliegue de lo que se llama el core, que es el pensamiento estratégico de la plataforma. Lo estamos desarrollando, desplegando internamente, eso es muchísima inversión. Después vendrá un capítulo que tiene que ver con el espectro. Necesitamos espectro para poder utilizar. Hoy estamos haciendo 5G, pero reutilizando el espectro disponible, espectro 4G, eso se llama DSS, pero nos permite aprender y empezar a recorrer este camino en función de cara al futuro, ¿no?
Y lo otro que falta son los dispositivos. No solamente espectro, sino dispositivos en manos de los clientes. Los dispositivos para el 2023, 2024, serán alrededor del 30% de la población con dispositivos 5G. Entonces, nada, esto es un proceso, es una evolución, una transformación que va a ir paso a paso, año tras año. Bueno, en este programa habíamos anticipado, vamos a hablar de teléfonos celulares nuevos, lanzamientos de ahora, de las últimas semanas. No son mismo segmento. No. En este caso tenemos, Santi tiene un tope de línea de Motorola y yo tengo un buen producto con una gama media alta, si querés, de Redmi. Pero los dos están recién saliditos. El que está mostrando, acá está, el mío. Este es el Redmi Note 11, con la novedad de que esto está hecho en la Argentina. Cada vez que hablamos de Xiaomi, que es en realidad la marca que fabrica el Redmi Note, estamos hablando de productos que siempre han tenido excelente relación precio-calidad. Está bueno, mira, tiene un montón de cámaras. Tiene 4 cámaras. Sensor primario, el primario, ahí va. De 50 megapíxeles, ultra gran angular de 8 megapíxeles con visión ultra ancha de 118 grados, que es una cosa así como... Mira, poné el gran angular. Ahí va. Activá la cámara y el gran angular, que es medio GoPro. Porque son 118 grados. Ahí dámela. Ahí estoy con el angular, ¿eh? No, metele ahí el gran angular. Sí, estoy con el angular. Ahí le puse encima. Ahí. Ahora sí, ahí está. Cámara. No, pero no le pongas. Está bien. Acá, esta sería la cámara común. Quiero verte, ahí está, en uno. Y quiero verte ahí en el gran angular. Está bien, ahí estás. En el gran angular. Eso. En un gran angular de 8 megapíxeles con 118 grados. Fíjate que acá ya entro yo. ¿Ves? Acá y al otro. Tiene buena definición. Cámara de profundidad de 2 megapíxeles para que te haga el efecto bokeh. Vamos, bokeh. Ahí está. Fíjate, estíralo bien, vas a ver que te toma el efecto. Ahí, mirá, vamos a cambiarle, vamos a ponerle un poco más, un poco menos. Acá le podés cambiar como para que te difumine el fondo. Ahí saca. Ahí mirá, ves que te pone todo difuminado el fondo, y saqué otra más. Y tiene. Vamos con este acá. La cámara frontal, nuestro camarógrafo. Nico, con todo, Nico, 13 megapíxeles es la cámara frontal, que también está muy bien. Esta es una cuestión que está buena. Mirá el plug que tiene. No. Auricular, 3,5 de audio. Todos los que laburamos con micrófono para el celu, siempre celebramos que tenga 3,5 porque tenemos un montón de micrófonos que nos gusta enchufar en un puerto de 3,5. Carga rápida de 33 watts y batería de 5.000 mAh. Los que viajan agradecen este tipo de carga. Sí. Uno, que sea de carga rápida. Dos, que venga con otro puerto en el mismo cargador. Muy bueno. Eso es espectacular. Muy bueno. Y tenés el conector común, el USB común que va al USB-C que tengo acá. Sí. Que es para cargar, pero por las dudas te trae otro. Por si cambiaste de... Obviamente. Tenés el otro cable o por si querés enchufar alguna otra cosa, no sé, un reloj, una cámara, una GoPro, no sé, lo que estés cargando. Lo que tenga. En ese momento lo tengas acá. Mostré la cámara un segundo porque quiero... Sí. No, la pantalla en realidad, porque es una AMOLED de 6,43... Dot Display FHD Plus, o sea, tiene más que Full HD, con tasa de refresco de hasta 90 Hz, ¿sí? O sea, acá estamos en 90 Hz. Como máximo es fluido, pero no tanto. No es 120, no es 144, sino que tiene 90 Hz. Tiene un procesador Snapdragon 689, 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Está muy bien. Bueno, lo que te dijimos en un arranque, esta es como la evolución del Redmi Note 10. Claro. Un teléfono que les mostramos en TNTecno, yo creo que este mismo año. Sí. ¿No? Porque Redmi, viste que Redmi inauguró locales, Redmi, dale, con Redmi. Redmi son los teléfonos. Xiaomi desembarcó en la Argentina en los últimos meses, puso locales, tiene un local muy grande en Capital, ahí en otros lugares. Que venden de todo, de un taladro hasta una aspiradora, un celular. Si entras a una tienda Xiaomi es espectacular. Hemos ido con Santi a ver celulares y termina Santi diciéndome, mirá el... Me compré uno de destornillador. El cepillo de dientes. Me compré uno de destornilladores, chicos. Destornilladores, bueno, de... monopatín eléctrico, miradora, televisores, pantallas. Bueno, les había mostrado acá el Redmi Note 10, que era el anterior, y ahora este con la novedad. Yo no me acuerdo si el 10 lo tenía. Este está montado en tierra del fuego. Atención. Está muy bien eso. Mejor, ¿eh? Está muy bien. Bueno, buena relación precio-producto, te dije, y obviamente quiero saber cuánto vale. 75 lucas, 75 mil pesos.
No está mal. Hoy, ¿eh? Hoy que estamos grabando esto, chicos. ¿Qué procesador me dijo? Porque por ahí sale dentro de 2 semanas. Digo, me decís, no, pero vino el Mundial, pasó por arriba, vino las 30 cuotas mágicas. Bueno, es un celu que hoy sale 75 mil pesos. El procesador es un Snapdragon 680. Está muy bien. Voy a decir una tontería. Sí. No tan tontería. Trae funda. Tiene funda. No está mal que traigan. Te manejas con teléfonos buenos, sabes que no siempre hay fundas para los teléfonos buenos. A mí me gusta que la caja del celular venga con un cargador y con una funda genérica, sí, aunque sea. Como para que si lo arranco a usar, le pongo esa goma, es fea, transparente, no importa. Pero le pongo eso hasta que después consigo una un poquito mejor. Bueno. ¿Vamos más para arriba ahora? Vamos más para arriba y mira lo que tengo acá. Mirá, lindo aparato. Bueno, vos sabés que Motorola presentó hace muy poquito, sí, hace un mes, no más de un mes, su nueva serie de teléfonos celulares. ¿Pero cómo? Chicos, ¿no había sacado el Edge 30 Pro que había comprado este año? No pueden parar. Bueno, van con tres más, no pueden parar. Sacaron tres, Ultra, Fusion y Neo, y el que tenemos acá es el tope de línea, está por arriba de los demás. Este es el Ultra. Es el Ultra. Sí, tiene varias cosas para tener en cuenta. La batería es de 4600. Un montón. Pantalla de 6,67 sin bordes. Casi no tiene bordes. Es el Edge. Que te vas hasta el... Podés recibir las notificaciones con la luz, esos truquitos. Ah, esto está bueno. Es esto que está acá. Esa luz que está ahí, ¿sí? Te marca las notificaciones. Te canta las notificaciones. Entonces vos tenés el celu apoyado así, tirado así en la mesa. Y ahí, de acuerdo al color, que se lo puedes configurar, sabes que tenés una notificación de, por ejemplo, WhatsApp o de Instagram, ¿no? O de TikTok, qué sé yo. Claro, le pones un color especial a tu jefe para saber cuándo lo tenés que levantar levantar al celular. Probablemente le llame la atención a todos cuando ves el back, la parte de atrás de ese teléfono, sí, es la cámara, ¿no? Claro, mirá este lente. Bueno, ¿qué pasa con esa cámara? Es como la cámara más evolucionada de Motorola. La cámara de 200 megapíxeles, sí, con tecnología ultrapíxel. ¿200 megapíxeles? Angular de 50, teleobjetivo de 12. No. Y hay un datito que podemos compartir con ustedes en este caso, que es que por primera vez Motorola trabaja con el mismo fabricante de cámaras que hace las cámaras de los Samsung. ¡Epa! Son buenas las cámaras de los Samsung, son excelentes. Sí, claro. Excelentes cámaras. Motorola tenía cámaras buenas, tenía cámaras buenísimas. ¿Llevaban a la Samsung? Sí. No. Por ahora no, eran buenísimas. Eran muy buenas cámaras, pero no eran como las de la Samsung. Bueno, están trabajando ahora con el mismo fabricante. Que queda y, claro, que a dónde vamos. Dame, dame, a ir. Y más, mira. Voy a dar mi... Mirá. Bueno, la frontal... Mis imperfecciones. Ah, no, estás usando la principal. Mi bigote. Mirá el bigote. Tienes una barba como el del señor de Ava. ¿Viste? ¿Por qué? Porque se vuelve loca. Es como Benny. Era, y, pero Benny. Tengo los poros de la piel, pero tengo como un mega zoom. A ver, la cámara no es solo lente, chicos. También hay mucho software en la cámara, ¿sí? Así que son distintas. Todas las cámaras que vas a encontrar en los celulares son distintas. Vos decís, bueno, es el mismo que fabrica los lentes de uno, del otro. Son todas distintas, porque también tienen mucha solución de software. Y también tiene, que de pronto, inteligencia artificial metida en la cámara también para saber cuál es el modo de cámara que tiene que tomar automático cuando vos sacás, ¿sí? Que va procesando la luz, la distancia. Es como cuando, viste, que le embocás, le querés embocar a la luna y de pronto, ¡pluc!, aparece la luna y vos decís, ¿cómo hizo? Sí, bueno, seteó las cámaras, eligió la cámara. Eligió la cámara que correspondía, ¿ves? Bueno, escúchame, Snapdragon... Mirá todo el lío que tenés ahí, mirá todo lo que tenés. ¿La parte manual? No, imposible. Ah. Hace rato que yo no puedo usar las partes manuales de las cámaras. Mirá todo lo que tiene. No, es imposible. Un montón. Snapdragon de 8, generación, sí, 1, el más poderoso hasta la fecha, 12 GB de RAM, 256 de almacenamiento. No hace falta que repita una frase mía de hace mucho tiempo, que es que tiene mucho más poder de procesamiento que mi computadora. Sí, hace rato. Que... No, aparte el Snapdragon 8 Plus es el que tiene el S22. Si es el que estén trayendo todos los celulares de altísima gama, es el Snapdragon 8 Plus. Generación 1. Sí, es generación 1. Perfecto. Y hablando de computadoras, ¿qué viene caracterizando a los Moto Edge a los últimos? Que tiene el sistema Ready 4. El sistema Ready 4 es que se conectan con la computadora o con una, claro, pantalla, en realidad. Así que, sí. A veces por cable, y también lo puedes hacer de manera inalámbrica. Pues es inalámbrico. Lo que haces es convertir, no a estos televisores que tenemos nosotros acá. No, esto no. A una pantalla moderna, la convertís en la pantalla de tu celular. Pero no es una réplica, no es un castear, poner en la pantalla de la tele tu teléfono celular, sino que es convertir. Se convierte como en un Chromecast. No, como un Chromebook. Claro, como si fuera un Windows. Como un Windows. Mirá cómo ampliaron, viste, los botones en Moto ahora están así amplios, ¿ves? Mirá. Están más grandes, ¿ves? Arriba las opciones. Sí. ¿Lo habías visto? La opción de arriba. Sí.
es más grande. Android 12, obviamente. Bueno, Motorola siempre, si hablábamos la vez pasada de relación precio-producto, Motorola sí, es un ha sido siempre el estandarte de eso. O sea, es un poco más caro que el que vimos recién, pero es un maravilloso teléfono. ¿Cuánto vale este teléfono? ¿Cuánto vale? Por cierto, caro, 220 mil pesos. Mira, pará, es muy buena la cámara. La cámara de selfie es muy buena. ¿Cuánto tiene el selfie? 60. 60 megapíxeles. 60. 60 megapíxeles. Y te quiero mostrar algo que es interesante. Estamos acostumbrados a que los celus ahora, algunos celus, caja esa. Algunos celus mezquinos, sí, vienen sin nada. Pero esta cajita que viene así como toda ecológica, sí, viene con una fundita que viene acá adentro. Viene con una fundita. Y mira esto que viene acá, mirá. Sí. Es una estación de poder. ¿Sabes en cuánto tiempo te carga el teléfono de 0 a 100? Pues tu teléfono murió a la noche. Sí. Fue 0, 0, 0. 0, 0. 0, que en realidad. O estás laburando, ¿viste? Se fue, no importa, hace 2 días que no lo cargas. Estás en 0. ¿Sabes en cuánto tiempo va a 100%? ¿Cuánto? En 23 minutos. ¿23 minutos? O sea, que de 0 minutos, a 100. 15 minutos te da un montón con de carga. Cual, con lo cual, que es el tamaño. Con lo cual, ponele esto. Es grande, grande. Vos volvés de trabajar, tu teléfono había quedado, te queda en 35. Claro. Esa noche vas a salir, necesitás irte con un poco de carga. Hace tanto que no. 10 minutos mientras sí, te bañás. Sí, está. Se te vas, claro, con el 90. Sí. Mirá, es buenísimo. Si no es de lo mejor que tiene este teléfono, estamos pegando en el. Es buenísimo, es buenísimo. Y vayan, averigüen en sitio de subasta, Mercado Libre, toda esa mafia, o en, qué sé yo, en otros lados, ¿cuánto cuesta un cargador de 125? Y son caros, ¿eh? Son caros. Porque ahora, obviamente, las marcas, como te lo venden aparte, ¿viste? Son Carelis. Bueno, acá viene en la caja. Acá tiré un... ¿Qué es esto? Blue Velvet. Claro, ¿qué tiraste? La mirada no, de... Pero mirá que buen muchacho. ¿Usted dejaría que su hija se case con este especimen? Está buena, ¿eh? Mirá. La verdad que está bien. Acá no, acá es mucho más fachero. Acá no. Pará, loco. Este es el Red, este es el Xiaomi. Ese es el Xiaomi, sí. Mirá los colores de la del Xiaomi. Y acá, uy, mirá, fachero ese hombre. Facha. Qué hombre, ¿eh? Qué rudo. Bueno, nada, alguna foto Sohan, que estuvimos sacando. Claro. Gustavo. Alguna foto. ¿Y esto quién es? ¿De quién sacó? Mirá, acá hay uno que está despidiendo al vecino. ¿Quién ¿no? es ese? ¿Quién ese era? Ese fue Zagalski, en Colonia deben ser. ¿Esto sí? Sí, no quiero scrollear no más quiero avanzar. Fotos. No quiero avanzar. Sí, a ver si sacó alguna otra. No, mira ahí. No vamos a mostrar más. No vamos a mostrar más. Bueno, chicos, los ponemos acá. Acá, todos ahí. Que vean. Xiaomi. Sí. Redmi Note 11. Sí. Precio producto, una marca queridísima en la Argentina, utilizada en los últimos años muchísimo, ahora sí con presencia definitiva en la Argentina. Un teléfono de alrededor de 75 mil mangos. Estás en gama media, pero estás con muy buen producto para hacer un gama media. Y si te vas a una gama alta, tenés lo máximo que te ofrece Motorola hoy, que es el Moto Edge 30 Ultra. ¿Sí? La versión Ultra del Moto Edge 30, que sale 220 lucas. Ese es flagship. Sí, este es el teléfono estandarte, el teléfono insignia de Motorola hoy. ¿Sí? Está muy bien, la verdad que está muy bien. Y acá los dos. También el productor estuvo sacando fotos. ¿Sí? ¿Viste? No. Ah, no habías entrado a la galería. No, eso también. No, está bien, pero esto no es para. No, dejalo ahí, no es para mostrar. No, es para... no lo pueden ver, quédate que tenemos más TN Tecno. ¿Lo viste?